¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Yo soy el maestro Luis Beitia, del Colegio de Bachilleres, y vamos a seguir con la materia de filosofía. Ya estamos en el segundo parcial y esta es la tarea número 2. Bien, vamos a compartir la pantalla. Acá hay una carpeta que realicé para ustedes. Aquí está la presentación PowerPoint. Les comento que seguimos avanzando y ahora vamos a ver a cinco filósofos importantes de la actualidad, o sea, ya de lo que es la época moderna. Dice, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX, es decir, que estamos avanzando a la actualidad. Y estamos en lo que es el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y ahí abajo, recuerden que les pongo para ubicarse, vamos a hablar y de lo que es la página 103 a la 116 del libro de texto de ustedes. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos con el primer filósofo. Hay más. Además, le quiero mostrar una ilustración muy interesante que tiene acá su libro. Se me hizo bastante bien. Acá estoy buscándolo. ¿Es este? Sí, acá está. Les voy a mostrar acá en lo que es la cámara que tienen, pequeña. ¿Qué página? Les voy a decir qué página es la. Sería página 104 y 105. Aquí está. Veanlo. Hicieron una ilustración bastante interesante y ahí hay varios filósofos porque habían bastantes en esa época, entonces hicieron una especie de resumen en esas dos hojas de su libro de texto. Bien, nos vamos con el primer filósofo es Immanuel Kant. Él, pues, ahí está su fecha, desde 1724 y fallece en 1804. Obra como si la máxima de tu acción pudiera ser erigida por tu voluntad en ley universal de la naturaleza. Son sus pensamientos de Kant. Es un filósofo alemán. Se dan cuenta mayormente de por esa área es donde mayor, llamaban más la atención, considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. ¿Sí? Aunque por esa área, filósofo, ajá, pero dice acá, nacido, ahí está el nombre, y ahora es como parte de Rusia. Mayormente Alemania, Rusia, daneses, franceses, también toda esa área es donde mayormente nacieron estas personas. Y hasta ahora, hasta en los libros de texto de preparatoria, como el de ustedes u otros libros, siempre vienen estos nombres de esos grandes filósofos de la época moderna. Bien, Wilhelm. Pero este Georg Wilhelm Friedrich Hegel, uno le dice Hegel, otro Hegel, ¿no? La H suena como J, bueno. Pero a él mayormente, con todos sus nombres que tiene, a él lo conocen como Hegel, ¿sí? Mayormente. No, no, no tienen por qué aprenderse todo, todo. Cuando se refieren a él, de esa manera lo hacen. Y entre sus obras tiene lo de la ciencia de la lógica, enciclopedia de las ciencias filosóficas, filosofía del derecho, lecciones de Berlín y así. Ahí dice que nació en Alemania, en Berlín, desde 1970 y fallece en 1831. Hegel estudió primero en el instituto de su ciudad natal. Siguió sus estudios de teología, Tubinga, donde fue compañero de un poeta, Hölderlin, y del filósofo Schelling, gracias al cual se incorporó. Además fue maestro, fue docente en la Universidad de Jena y más adelante que sería clausurada a la entrada de Napoleón a esa ciudad.
O sea que ya no es colegio, pero en su momento fue colegio, era una universidad y era profesor universitario. Mayormente eran, si se dan cuenta, si podemos comparar en los filósofos que hemos visto, eran periodistas, filósofos, otros eran comunicadores, escritores, docentes, etcétera. O sea, no hacían una actividad, hacían varias actividades. Nos vamos con otro filósofo, era con todo ese nombre, Karl Heinrich Marx. Pero ¿cómo lo conoce? Marx. ¿Sí? Entonces, él fue, lo que yo les comento, por ejemplo, él fue filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual, militante comunista de origen judío, en su base influyente, como abarca diferentes campos. O sea, todas esas actividades realizaba, no solo era, era filósofo, no, era varias actividades realizaba, era varias cosas, diferentes campos del pensamiento, la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología, la economía. Imagínate manejar todo eso en tu mente. Honestamente, no es fácil, por eso eran las personas que las admiraban en su momento, cuando vivían, pero ahora que ya no están físicamente, de alguna manera dejaron huella. Pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, además proponiendo siempre en su pensamiento la unión entre la teoría y la práctica. Él también era alemán. Consideraba que el padre de, se considerado como el padre del socialismo científico. Su obra importante, El Capital, entre otras, porque no solo hizo esa. Bueno, es un filósofo muy importante que obviamente está en su libro. No pueden venir todos los filósofos, pero por eso cuando se hace un libro, como un libro de texto para la preparatoria, se seleccionan algunos de los más importantes. Muy bien, otro filósofo importante, Kierkegaard. Él es danés, nació en Copenhague en 1813, igual es un prolífico filósofo. Él no tuvo una vida muy agradable, a ver si dice, su influencia en la filosofía, aunque poco visible, ha sido eficaz y prolongada. Vivió atormentado por sus problemas religiosos y filosóficos. Créanme, muchachos, que ahora, en la actualidad, como vivimos, uno puede seleccionar lo que desees en cuestión de tu carrera, tu cuestión religiosa, el camino que desees tomar, etcétera. Puede ser que se pongan en contra a veces tu familia, tus amigos, pero pues tú sigues adelante y no era tan fuerte como antes. Antes querían que seas de una determinada religión, de un determinado pensamiento, y así tenía que ser. Estamos hablando, pues, vean ahí la fecha, ¿no? 1813. Entonces, todo no era tan fácil como de alguna manera es ahora, ¿sí? Entonces, dice, por el idealismo alemán, convirtiéndose en su principal opositor, su padre lo educó en un cristianismo pietista fundado en el sentimiento opresivo del pecado, o sea, todo era pecado. No podías hacer algo que te digas, ya está. Eso que haces es pecado. Era el pensamiento. Entonces, imagínate, de alguna manera vivías un poco atormentado. Entonces, querías hacer cosas y ya sea tu familia o la gente que estaba cercana a ti, de alguna manera te decían que era pecado. O sea, de todos modos, en sus biografías, en las biografías que salen de él, lo comenta, ¿no? Estudió teología por agrandar a su padre, deja la carrera, pero se gradúa tras morir su padre. Imagínate, a veces tenían que hasta fallecer los papás o el papá y para que ellos se pudiesen realizar. O sea, era muy difícil. Por eso, aprovechen ustedes, hasta yo lo aprovecho en cuestión de que puedo estudiar la carrera que quiero. Eso hablo solo de carrera, porque a veces tu familia te dice, tienes que estudiar esta carrera. Y recuerden que en mi época y un poquito más atrás, en la de mis papás, si el papá era o la mamá era abogado, por ejemplo, tenías que ser abogado.
Si era dentista, tenías que ser dentista para que te dejen el negocio. No, es que sea mala la idea para los papás, pero a veces tú tienes otras cosas en tu mente, quieres hacer otros detalles de otros proyectos, otros planes, ¿no? Pero en fin, eso es un comentario para que vean cómo van cambiando las épocas y de alguna manera tenemos más libertad en la actualidad de seleccionar lo que a nosotros nos agrade. Otro detalle que ustedes seguro que no se habían dado cuenta, antes solo habían, háganse cuenta, cinco carreras, ahí hablo de Yucatán. Ajá, entonces tenías cinco opciones, ahorita no. Ejemplo, si querías estudiar periodismo, tenías que ir a Ciudad de México. Si querías estudiar ciencias de la comunicación, son ejemplos. Tenías que ir a Ciudad de México u a otro lugar. Entonces ahorita no, porque hay colegios particulares, colegios en línea, colegios del gobierno, etcétera. Pues tienen opciones, muchachos, ¿sí? Lo que a ustedes les agrade, piénselo bien, lo analizan, ustedes que ya están en sexto a punto de terminar el bachillerato, genial, siempre los voy a felicitar por haber llegado hasta aquí, no es fácil, de 50 alumnos a veces solo llegan 16 o 17. Yo tengo 11 años en el colegio de bachilleres y por eso se los comento, y no hablo del colegio de bachilleres, hablo en general, no todos logran la meta de las más de 30 materias que tiene una preparatoria, el obtener el certificado del bachillerato, ¿sí? Porque tú puedes decir, me quedé en segundo semestre, llegué hasta el tercer semestre, etcétera, pero ustedes ya, sexto, ¿qué sigue? Finalizar. Así que ahí voy a estar muy pendiente de ustedes para que lo logren y después, si tienen la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, genial. Si no, en su momento lo harán, no se sientan frustrados. A veces pasa de que monetariamente no puedes seguir estudiando, pero bueno, pausa. Y después puedes ahorrar, puedes ver de qué manera sigues adelante si deseas una carrera universitaria. Eso ya va a ser tu decisión. Bien, pues vamos al otro filósofo, Nietzsche. Este también es alemán. Sus padres fueron Carl Ludwig y su madre Franziska Oechter. Desde joven mostró interés por la música y el lenguaje, recibió una importante educación literaria abarcando más los estudios clásicos, griegos y romanos. Comenzó estudios de teología. Se estudiaba muchísimo la teología en ese momento, en esa época. La filosofía clásica de la Universidad de Bonn. Fue profesor, ya ven. Como tenía muchos conocimientos, muchos de ellos daban clases en universidades. En este caso, él igual fue profesor universitario. Sufre una crisis mental a la edad de 44 años. El 25 de agosto de 1990 muere luego de contraer neumonía. ¿Sí? En fin. Pero es parte importante de los filósofos. Son cinco de los cuales vamos a hablar esta ocasión en este segundo parcial, materia filosofía, y es su tarea número dos, es el video informativo, video tutorial número dos. Bien, entonces, pues ahorita les voy a decir, el 23 de abril es el día que máximo para entregarme y 7 de la noche. Les felicito porque la mayoría de ustedes se entrega antes. Y por cualquier situación, tienen hasta el viernes y tienen hasta las 7 de la noche. Traten de que no sea después para que no pierdan puntuación y conserven la buena puntuación que tienen hasta ahora. Me da mucho gusto. Muy bien. Ahora voy a cerrar esta presentación. PowerPoint, pero aquí tengo esto. También se los voy a adjuntar. Documento Word, que te vamos a esperar que abra. Muy bien, aquí está. Y lo que van a hacer es lo siguiente: realiza un resumen de 10 líneas por cada filósofo de este tema del libro de texto. O sea, la información, ¿dónde la tienen? En el libro de texto. Solo les puse estos cinco filósofos. Aquí está. Vean Kant. Y ustedes realizan un resumen de Kant en 10 líneas, de lo más importante, porque hay mucho más de 10 líneas, por supuesto, de información. Léanlo. Y lo que ustedes consideren más importante, hacen en 10 líneas mínimo a Kant. Después van
con Hegel y lo mismo leen ahí en su libro y hacen las 10 líneas, por favor. 10 líneas mínimo. Es que dice 12 maestros, dice 13 maestros. Bien, no hay ningún problema, pero mínimo 10, no me vais a hacer 2 líneas porque ahí no, porque sí tienen bastante información. ¿Sí? Yo les podría pedir 20 líneas o más. No, con 10, suficiente, y ahí se van a enterar. Simplemente en la presentación PowerPoint que hice ahorita, de manera sencilla, ya conocieron a los 5 filósofos que hablamos, que vieron que tienen otras carreras, son teólogos, si son periodistas, si son docentes, etc. Acá ahí está el otro, y acá al final es el número 5 que vimos, Nietzsche. Perfecto, voy a cerrar este Word, voy a cerrar la carpeta y voy a dejar de compartir. Ya estamos de nuevo. Perfecto. Bien, pues este es el video número 2 y estamos en filosofía. Aquí tenemos acá su libro de texto, se lo puse al revés. Ahí está. Muy bien. Pues les deseo mucha salud como siempre, realicen sus tareas y pues nuevamente me da muchísimo gusto y siempre lo voy a decir y en los otros videos también porque me agrada mucho cuando yo estuve al terminar mi preparatoria. Fue algo bien, bien importante para mí. Nunca se les olvide. Pueden acabar su primaria, su secundaria, su prepa, su universidad, después si quieren maestría y después si quieren doctorado. Cada quien selecciona qué va a hacer, pero la época de la preparatoria, esa es la que nunca vas a olvidar. Ustedes se van a dar cuenta. Es una época hermosa. Entonces, yo ya tuve la oportunidad de después de estudiar mi licenciatura en la universidad, después de estudiar mi maestría y en la actualidad tomé la decisión de estudiar un doctorado. Pero para mí, de mis pensamientos, la preparatoria fue la más importante. De hecho, en pensamiento. No que lo otro no sea importante, sino que la recuerdas mucho a tus amistades y de repente se vuelven a ver. A mí me da mucho gusto. Hasta ahorita cuando llevé a mi padre a la vacunación por ser de tercera edad, hasta alumnos vi allí que ya están trabajando, que uno es enfermero, me dio muchísimo gusto. El otro, o sea, es policía municipal, excelente, ya está trabajando allá. Más de 20, todos me conocían. Qué impresión. Y eso, ¿sabes? ¿Hace cuánto les di? Hace 10 años les di clases. Y todavía no se acuerdan de mí y me fascinó. Pero más allá de que se acordaron de mí, lo que me encantó es que ya están trabajando. O sea, ya acabaron su universidad. Uno estaba ya está en doctor, otro es enfermera. Y así vi a varios ahí. Me dio muchísimo gusto. Sé que algún día ustedes van a lograr todo lo que tengan en su mente. Si de repente ven que no se puede por ahora, no se desesperen, más adelante lo van a lograr, no se olviden. ¿Sí? Muy bien, pues yo soy Maestro Luis Beitia, es en la materia de filosofía y les deseo muchísima salud y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.